brindado la gente, todos los componentes de este pueblo o ciudad en este momento, todo. Ha sido hermosa la colaboración y estamos muy, muy agradecidos, en Bueno, verdad. ¿todo este material es devuelto a las familias o hay archivo que le queda al grupo? Las fotos estas que están expuestas quedan en el grupo, en un archivo que tenemos, todas de los 4 años que estamos haciendo este, ¿no? Sería Sí, Lilian, la cuarta. la cuarta. Y las fotos son devueltas a la gente, como los objetos y todo son devueltos. Y hace 2 meses que estamos Ya, por los 2 meses. trabajando. 620 fotos recuperadas y están en un archivo del grupo, pero son de la localidad. Claro, queda. Estos quedan para el futuro de Roldán, son de Roldán, no son nuestras. Somos las custodias, digamos. ¿Y Pero esta muestra hasta qué día va a estar? esta muestra está hasta el domingo que viene, hasta las 9 de la noche. Y el viernes recordamos a la población que hacemos la peña de anécdotas, para que todos vengan a hablar de las infancias que han tenido, para contar historias. Bien, nos vamos a juntar acá en la Sala Italia entonces a hacer esta peña de anécdotas donde todos los que participen pueden contar una anécdota de infancia. Todos pueden contar y participar. Y esperamos que venga mucha gente a las 19 horas del día viernes. Contenta con todo esto, muy lindo, muchos recuerdos, nos hemos juntado un lindo grupo y bueno, todo para adelante, buscando fotos, objetos y así logramos todo esto tan lindo que hay acá en Roldán. ¿Qué es lo más raro que hay acá en la Expo? Y hay cosas, qué sé Ya yo, te digo. de todo, ¿qué te puedo decir? Pieza más Antigua. interesante son cuadernos escritos en alemán, porque los primeros niños de Roldán se alfabetizaban en alemán. Claro. Son del siglo XIX, porque ya en el siglo XX se empezó a educar en Educar en castellano. castellano. Esos están donados, así que esos cuadernos pertenecen a la comunidad también y los tenemos en esta muestra. ¿A qué familias debemos agradecer todo esto? Eso pertenecía a la familia Bonner. No hay ningún descendiente de ellos aquí en Roldán. No han quedado ¿Y nadie. cómo lo No, consiguieron? solo parientes. porque había quedado por parientes en una casa, quedaron en una casa y había Claro. una caja con libros escritos en alemán, que esos van a la iglesia alemana, y un montón de documentación, y la ofrecieron al grupo y el grupo la aceptó. Claro. La aceptó, la custodiamos, seguimos custodiando Sí. material. Bueno, después en chiquita vemos Sí. cunas, vemos juegos. ¿Qué juegos hay? Y hay de todos, ¿cuántos son? Muchos, de todo tipo de juegos hay, de distintos. Hasta una rayuela tenemos a la entrada, que eso es hermoso. ¿Qué sé yo? Rompecabezas, en fin, de todo, muchos De juegos. todo un poco De para todo un poco, disfrutar sobre y todo. hasta ropa, ¿no? Sí, Ropa también vemos ropa ropa de esa de época. bautismo, de Sí, niños, bebé, de comunión. comunión, Exacto. muchas ropas hay, muchas cosas de ropa, así como también Muñecas. muñecas, Muñecas. muñecas antiguísimas, por Dios, muy Sí. antiguas, una belleza. Pieza Bien. rara que tenemos es este muñeco, que eran los que entregaba la Fundación Eva Perón. Es del año de antes del año 52, mientras Claro, yo de vivía. porcelana. Claro. No, No, son no es de porcelana, pasta, una son de pasta, pasta, no, en sí. esa época ya eran de pasta, Claro. pero son Pero pertenecen a son históricas. bueno, invitamos entonces a todos a participar. ¿En qué horario? Estamos hasta el domingo de 6 a 9. Bien, de 6 a 9 de la noche con entrada libre y gratuita. Con Sí, entrada sí. libre y gratuita.